Deberes Amores. La némesis de Venice es el fiel escudero de Gustavo Petro, otro era brillante reportero de noticieros como el desaparecido AMPM, el comunicador Holman Gómez. La salida del periodista Luis Carlos Vélez de la emisora de la AMPM generó toda clase de comentarios y suspicacias en ese universo paralelo de las redes sociales, que valían lo que los expertos en ciencias de la computación vienen advirtiendo reiteradamente. No hay nada más peligroso que los sesgos de confirmación, porque esa es la génesis de las noticias falsas. Pero ese es otro tema. Vélez ha hecho una destacada carrera en los medios masivos de comunicación. Economista de formación, ha brillado con luz propia, desde los tiempos en que era reportero de CNN Internacional, pasando por la dirección de Noticias Caracol, en donde logró la modernización de este noticiero. Luego fue el segundo a bordo del legendario Darío Arizmendi en Caracol Radio, hasta su salto a la cabeza de la emisora del grupo Ardila Lule en la frecuencia modulada. Un comentario desatinado sobre la COP16, un evento próximo, la cumbre de la biodiversidad de las Naciones Unidas, de enorme trascendencia por ser Cali la sede del mismo, lo dejó en una posición incómoda, pues en el Valle del Cauca ha florecido la industria azucarera, en donde los ardilas juegan de locales. Sí, Vélez ha sido un privilegiado, pero su mérito no obedece a ser hijo de su papá, el controvertido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. Eso es empequeñecer la discusión. En 2012, al frente de Noticias Caracol, embistió ante las cámaras a un par de líderes indígenas, en medio de una de las tantas refriegas en el Cauca entre estos grupos y la fuerza pública, actuando más como un juez que condenaba, en vivo, a sus acusados. Esa entrevista me sirvió para mostrarles a mis estudiantes de periodismo en esa época cómo no se debía perder el equilibrio a la hora de abordar todas las voces. La arrogancia detrás de un micrófono es una de nuestras flaquezas. Ese acto de contrición es poco frecuente en este gremio que crea dioses aparentemente intocables que juegan en vez de preguntar o se amparan en el activismo para cruzar las fronteras éticas del periodismo. La némesis de Vélez es el fiel escudero de Gustavo Petro, otro ahora brillante reportero de noticieros como el desaparecido AMPM, el comunicador Holman Morris, actual gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, quien ha combinado el ejercicio de su profesión dirigiendo exitosos espacios como Contravía, con las aspiraciones políticas de la mano de su mentor. Morris, envuelto en escándalos por acoso sexual y laboral, convirtió Canal Capital cuando Petro ocupó la alcaldía de Bogotá en trinchera ideológica del naciente movimiento político del hoy inquilino en la Casa de Nariño. Ahora repite la misma fórmula del sistema público de medios informativos. Los extremos terminan pareciéndose.